Genial. Pues lo primero, bienvenidos a todos y a todas las asistentes y las ponentes que tenemos hoy con nosotras. Como sabéis, pues este seminario se encuadra en el proyecto Voces de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Y bueno, siempre el objetivo ha sido pues lograr un intercambio de conocimientos entre la sociedad civil de tanto de Latinoamérica como de España. Y en este contexto, pues hemos organizado este ciclo de seminarios y el que hoy celebramos se llama Combatiendo la Desmemoria. Y bueno, tenemos a dos ponentes que han contribuido al proyecto y han escrito dos ponencias. También pues quiero recordar que a los que están aquí viendo el seminario, que podéis participar en cualquier momento, que queremos que esto sea así, este espacio donde se comparta información entre todos y se cree pues este espacio de debate que luego también es tan necesario. Y nada, la estructura del seminario serán 10, 15, 20 minutos cada una, en la que, bueno, pues expondrán un poco sus contribuciones y a lo largo de sus ponencias podéis ir dejando preguntas en el chat y luego la última media hora pues debatimos todas estas preguntas, si queréis levantar la mano y os damos la palabra, habláis, lo que sea. Y bueno, pues ahora voy a presentar a las ponentes, que tenemos primero que va a intervenir Daria Terrades Salom, que es doctora en Derecho Constitucional, Convención Europea por la Universidad de Valencia. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el estudio de los derechos fundamentales, especialmente de los derechos sociales, centrándose en la Carta Social Europea y en otras normas emanadas del Consejo de Europa, así como sus sistemas de garantías. Además, tiene numerosas publicaciones sobre la materia en revistas especializadas y experiencia docente en distintas áreas relacionadas con los derechos fundamentales y el derecho a la Unión Europea. También se ha especializado en los derechos de los extranjeros, sobre todo de los extranjeros en situación administrativa irregular y en derecho de extranjería y de otros colectivos también vulnerables. Igualmente, ha trabajado en áreas como el derecho a la salud, la lucha contra la exclusión social y la pobreza o el derecho a la vivienda, siempre pues desde una perspectiva comparada y basada en el derecho de los derechos humanos. Y su contribución que ha hecho para Voces se titula La molesta memoria democrática en España, análisis de un viaje convulso e inconcluso. Luego, por otro lado, tenemos a Vanessa Garbero, que es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en la Universidad Provincial de Córdoba. También es profesora de grado y posgrado en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la contribución que ha hecho para nuestro proyecto se titula Colectivo Memoria y Libertad, es posible que nuestra memoria resulte su única justicia. Así que, ahora dicho esto, pues Daria, te doy la palabra a ti para que comiences cuando quieras y compartas tu ponencia. Muy bien, Carmen, pues nada, muchas gracias. Antes de empezar con los agradecimientos y todo esto, voy a intentar otra vez compartir. A ver si me sale. Estoy compartiendo. Sí, perfecto. Sí, lo que pasa es que, claro, yo ahora no veo, no sé por qué no veo esto. Ya lo iré, la presentación. No sé por qué no la veo. A ver, bueno. Intenta. Ah, vale. Claro. A ver, ahora. Vale. Vale, Perfecto. ya lo tienes. Vale, pues nada, Perfecto. dar las gracias a la Fundación Internacional Baltasar Garzón por esta oportunidad y gracias a Carmen por la organización de estos seminarios. Los estoy siguiendo casi todos, bueno, todos hasta ahora y la verdad es que están siendo muy interesantes. Bueno, pues como ha dicho Carmen, esta, digamos, comunicación, ponencia, trata sobre la memoria democrática, sobre el camino que ha llevado a través de, sobre todo, del periodo democrático en España y por qué, y bueno, al final espero que se vea porque ha sido un viaje convulso y un viaje que aún no ha concluido del todo. Pretendo que sea una ponencia muy, muy visual, una presentación muy visual para no aburrirnos porque yo, bueno, quien esté interesado siempre tiene la contribución por escrito. La estructura o sea, esta presentación se divide en tres partes. Primero haré unas reflexiones muy breves
sobre la memoria democrática, sobre algunas razones por las cuales pues, ha sido siempre ha tenido siempre una existencia muy tortuosa. Después veremos en segundo lugar la memoria histórica, tanto en el ámbito nacional y autonómico, cómo se ha ido desarrollando, porque aunque nos suene que, bueno, que esto, todo esto empezó en 2007, pues antes hubieron también muchas memorias. Y después unas breves consideraciones a modo de conclusión. He puesto esta foto porque es una de las reflexiones que va a salir a lo largo de la presentación. Esta foto es de un acto de celebración del 20 de noviembre del aniversario del dictador y, si no me equivoco, fue en 2022. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que aún tenemos esta impunidad con la cual se presentan los grupos antidemocráticos y, por supuesto, anticonstitucionalistas, aún hoy, con todo este descaro, exhibiendo símbolos que ya están prohibidos y haciendo saludos pues, que en otros países resultarían posiblemente, y lo más seguro, una vergüenza. Por eso quería hacer una primera reflexión sobre esto, sobre la impunidad con la cual ciertos grupos aún se muestran abiertamente. Bueno, en España, para hablar de memoria histórica, muchas veces, y si escuchan a políticos, escuchan a determinados tertulianos, parece que solamente se reduzca a los 3 años que fue que tuvo lugar la contienda bélica, es decir, a los 3 años, desde el 36 al 39, tras el golpe de Estado. Y para ellos es, obviamente, reabrir heridas, hablar del pasado, pero olvidan, yo creo que dolosamente, que obviamente adrede, olvidan que ese periodo bélico que surgió de un golpe de Estado trajo consigo 40 años de dictadura. 40 años de dictadura que trajo también, que tuvo como consecuencia una represión política brutal, que Paul Preston, por ejemplo, define como genocidio, como holocausto. Hubieron torturas y tratos inhumanos y degradantes, hubieron desapariciones de personas que en el año 2024 siguen estando desaparecidas, hubieron juicios sumarísimos que no pasarían el filtro de un Estado de Derecho y hubieron asesinatos escondidos bajo el manto de la pena de muerte y de leyes que se dictaron como se dictaron. Por eso es muy fácil reducir a 3 años un periodo que abarca más de 40, y esa reducción lo único que hace es invisibilizar las víctimas que aún quedan, incluso familiares, e invisibilizar un periodo de nuestra historia que debería de servir para afianzar los pilares de la democracia y del Estado de Derecho, pero que actualmente parece más un otro campo de batalla. También olvidan que, por ejemplo, España sigue siendo una gran fosa común. No voy a decir que es el tercer país después de Camboya, porque hay datos que contradicen esta afirmación, pero sí que, si vemos este mapa, que es con datos de 2017, vemos como hay un total, o había un total en 2017, de 2.457 fosas, de las cuales 1.221 aún no habían sido intervenidas. Estos datos, como digo, no son del todo correctos, a pesar de que el mapa pertenece al Ministerio de Justicia y son datos que se pueden recabar en la web del Ministerio de Justicia, porque en muchas comunidades autónomas han hecho su propio mapeo de fosas, también han intervenido muchísimas fosas. Entonces, quizás estaríamos hablando de una cantidad mucho, mucho más elevada. De todas formas, este mapa, y tanto las que han sido intervenidas como los detalles de las fosas que han desaparecido, por desgracia, o que en su momento, como ya veremos después, se exhumaron, están todos en la página web del Ministerio de... Creo que ahora es del Presidencia el que lo lleva, en la página web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y bueno, ahora ya empezamos con la segunda parte. Aquí voy a hablar de las tres memorias que para mí se pueden identificar en estos 40 años de democracia. He querido ilustrarlo con una foto de una historia que, bueno, a mí me parece muy bonita y que da una idea de lo que es la recuperación de esa memoria para las familias. Esto es una fosa en Palencia, del antiguo cementerio de Palencia. Es los restos de una madre que la encontraron con el sonajero de su hijo.
Y el hijo lo recuperó, el sonajero, lo recuperó hace relativamente poco, una vez se abrió la fosa y se identificó a su madre. Y bueno, pues era un señor ya de una edad provecta, pero bueno, eso es lo que quiere decir la memoria histórica, la memoria democrática. Quiere decir recuperar o dar dignidad a esa muerte y a ese enterramiento que se hizo con la más absoluta impunidad y con el más absoluto oscurantismo, sin ningún tipo de dignidad. Tengamos en cuenta que España, bueno, España y muchos países son de base judeocristiana y le dan mucha importancia a la forma de enterrar a las personas que han fallecido, a las personas queridas que han fallecido. Por lo tanto, digamos que el enterrar así a las personas en fosas y en no recuperarlas parece como una doble victimización. Bueno, entonces vuelvo digamos, a la división de esta segunda parte. En un primer lugar, hablar de la causa general de la memoria histórica del dictador. En otra, la memoria de los otros, entenderán por qué lo he llamado así. Después, la memoria por ley. Bueno, la causa general. La causa general fue realmente fue una super instrucción judicial sobre todo lo que había pasado durante la Guerra Civil. En este ejemplo que pongo del decreto de 26 de abril de 1940, lo que se le ordena a la Fiscalía y a todos los entes judiciales, en este caso el fiscal del Tribunal Supremo, es una acabada y completa información de la criminalidad habida bajo el dominio marxista. ¿Qué quiere decir? Pues eso, se enviaron autos requiriendo a todas las provincias y de ahí de las provincias a las entidades locales para que recabaran pues a todos los que habían tenido algún tipo de actitud de auxilio a la rebelión, que era ya lo diré, el delito que en ese momento del cual se acusaba a muchos republicanos y a muchos pues, represaliados políticos de la época. También de recabar todos los bienes que se habían, digamos, requisado por parte de las autoridades republicanas, si los hubiere esos. Entonces fue como una macroinstrucción de 3 años, que al fin y al cabo fueron 3 años una contienda civil. Y la razón de poner de esta foto que he puesto, que es una portada del diario Alcázar, que ya se dejó de editar hace muchísimos años, afortunadamente, es que cada vez que hablamos de memoria histórica, además de olvidar que hubo ya una causa general, siempre sale un tema recurrente que es el paracuellos del Jarama. Es algo que es, bueno, decir memoria es decir paracuellos. Yo les pido que hagan un ejercicio en el buscador en Google. Yo ahora mismo el algoritmo, obviamente, pongo memoria y siempre me salen pues datos oficiales, páginas web de instituciones. Pero si ponen memoria histórica, posiblemente la segunda, tercera o cuarta entrada será Paracuellos del Jarama o será algún tipo de blog o web negacionista de este tipo de la negacionista de la memoria. Además de esa macroinstrucción, la causa general también supuso beneficios para, por ejemplo, en este decreto del 36, en plena contienda bélica, en plena contienda civil, donde se recortaban los plazos para que una persona que había desaparecido pudiera ser inscrita como fallecida, como presunta fallecida, para agilizar los trámites civiles, por ejemplo, los hereditarios. Eso es algo que facilitó y facilitaría a lo largo de todo el tiempo este tipo de inscripciones, porque obviamente en toda contienda bélica desaparecen personas. Y después otra también muy curiosa, que es de mayo del 39, ya es una ley, es se solicitaba a los municipios que retiraran las tasas que gravaban las inhumaciones y las exhumaciones y los traslados de cadáveres para que aquellas personas que sabían dónde estaba la persona que había fallecido, obviamente del bando nacional, porque ahí se ve claramente que eran exhumaciones y traslados de cadáveres y restos de personas víctimas de la barbarie roja o muertas en el frente. Pues todas esas tasas, digamos, que los ayuntamientos suelen solicitar, requerir
su pago para exhumar o inhumar o trasladar un cadáver se anulaban. Con lo cual, esta memoria histórica que sí que hubo nada más terminar la guerra civil provocada por ese golpe de Estado, sí que tuvo como consecuencia que hubiera verdad, hubiera justicia y hubiera reparación. Algo que es lo único que están pidiendo los familiares de las víctimas que aún quedan y las pocas víctimas que aún quedan. Con lo cual, esa falacia de que hay que cerrar heridas, pues bueno, hay unas que se cerraron y otras que aún están abiertas y que demandan que se cierre, pero que se cierren con dignidad. Después tenemos la memoria de los otros. También fue un ejercicio muy importante que se hizo pues, en los primeros años de la democracia. Bueno, esta foto la he querido poner pues, que es del convento de Santa Clara. Es una prisión que era como una prisión adyacente a la prisión central de mujeres de Valencia. Y la he querido poner porque una parte de esa memoria de los otros fueron los testimonios en los primeros años de la democracia que quedaban las presas y los presos que habían podido salir, que obviamente no habían sido condenados a pena de muerte y que gracias a muchas personas, por ejemplo, entre otras cosas, dos mujeres como Juana Doña y Tomasa Cuevas, pudieron recoger los testimonios de sus antiguas compañeras presas, pues en penales como la prisión de Corts, como la prisión de mujeres, como la prisión de Ventas en Madrid, y los llegaron a publicar. Algunas veces con mucha dificultad aún, son libros que por desgracia están descatalogados, pero que buscando en la red aún se pueden encontrar. Y bueno, he querido también reivindicar la memoria histórica, no ya en general, sino también de las mujeres, que muchas veces es poco conocida y porque siempre se ha conocido más la memoria, obviamente, en todo hay sesgo de género y en esto también se ha conocido más la memoria de los hombres. También la memoria de los otros también habla y también trata el tema de las exhumaciones. Obviamente, las personas que sabían dónde estaban sus familiares cuando ya Franco ya había muerto, aún igual no había entrado en vigor no existía la Constitución, ni tan siquiera, sí que se hicieron unas exhumaciones, pero se hacían de una forma, digamos, si me permiten la expresión, muy casera. Y obviamente sin ningún tipo de rigor científico. Era lógico, eran los primeros años de la democracia, aún había miedo y lo que quería la gente era pues, recuperar los restos, enterrarlos y hacerles homenaje como en esta primera foto. Pero en el 2000 la situación cambia y cambia mucho. Esta foto pertenece a la fosa de Priaranza del Bierzo, fue, digamos, la primera fosa que se excavó con criterios científicos por arqueólogos, por antropólogos forenses, y digamos que fue la que dio el pistoletazo de salida al boom de la memoria histórica, ya que muchos españoles, muchos ciudadanos se dieran cuenta de que vivían en parte sobre fosas comunes que no habían sido identificadas, fosas comunes que no habían sido exhumadas. Ese fue, digamos, tuvo mucha atención mediática, hubo un impacto mediático muy grande. De hecho, Emilio Silva, que fue el promotor, es ahora fue uno de los fundadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Y la verdad es que aquello fue bastante impactante, porque realmente se empezaba a contar cómo habían muerto estas personas, pero con rigor científico y con datos científicos. Y ya llega por fin la memoria por ley. Lo quiero llamar así porque, bueno, pues ya se hace una ley y se elabora una ley de lo que en ese momento se llamaba memoria histórica. He puesto esta foto, que es bueno, la foto de la iglesia, una foto de una iglesia de Sevilla, de la iglesia de la Macarena, donde estaba enterrado, digo, porque ya sacaron el cuerpo tanto de él como de su mujer, Gonzalo Queipo de Llano, que apodado el carnicero de Sevilla, que estaba con todos los honores en una de las iglesias más importantes de Sevilla y estaba, si no me equivoco, no sé si lo sacaron 2021 o 2022,
pero hasta hace relativamente poco, desde el 18 de julio de 1936, que fue cuando murió. Este hombre, pues, es culpable, responsable del genocidio que empezó en Andalucía, porque el golpe, como todos sabemos, se proclamó, empezó en África, pero pasó a Andalucía, y Andalucía fue una de las comunidades autónomas que más sufrieron los primeros años de la guerra. Por eso había querido traer esta foto. Bueno, la primera ley, como ya he dicho, es de 2007, con lo cual son 29 años después de proclamarse la Constitución española. Era algo bastante vergonzoso, algo que muchas familias habían pedido, pero que siempre se había silenciado y siempre se había utilizado digamos, ese reduccionismo a los 3 años de contienda civil para que, pues, quedara un poco, pasara un poco desapercibido. Fue una ley poco valiente, en muchos casos se quedó muy corta. Hubo muchas asociaciones que se crearon en aquel momento, que se quejaban de la poca valentía o de la debilidad de la ley. Y sobre todo fue una ley famosa porque se derogó de facto. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando llegó Mariano Rajoy al poder, alardeó de haberle asignado 0 euros durante todos los años de su legislatura. ¿Qué quiere decir? Una ley que tiene un contenido económico, si no se presupuesta, obviamente esa ley está derogada de facto. La parte positiva, y por eso también he traído esta foto, que es bastante conocida, fue que el dictador salió de su tumba, del valle antiguamente conocido como de los caídos, actualmente de Cuelgamuros, porque así se determina por ley, y se decretó la resignificación del valle de Cuelgamuros como lugar de memoria. Esto realmente fue algo que se siguió en directo en toda España. Cuando sacaron los restos del dictador por toda la familia, se les dejó que le hicieran todos los honores, pero bueno, salió de ahí y se consiguió que ese valle se conseguirá, espero, en un futuro se redignifique y se resignifique y sea un lugar de memoria, que es lo que debió ser. La segunda ley estatal es la de 2021. Ay, perdón, Daría, me estoy sí, enrollando. lo siento porque es súper interesante y me encanta todo esto, pero si puedes un Termino poco ya. resumir, así da Sí, tiempo sí, sí, a sí. la promesa. Termino ya. De la segunda norma, que es del 2022, lo más importante es que ya se reconocen subvenciones para las asociaciones memorialistas para que, digamos, exhumen los restos las fosas, las excaven. Y después también quería hablar de la valenciana, que es de 2017, y aquí sí que se reconoce que el régimen franquista impuso una poderosa política de memoria, que a mi entender y al entender de muchos es una política de desmemoria. Y bueno, a modo de conclusión, pienso que la memoria viva se está perdiendo, nos vamos a enfrentar a muchos problemas, la memoria viva se está perdiendo, las víctimas directas están falleciendo y realmente esto impide que se apliquen muchas acciones y muchas medidas. Hay un preocupante auge de un discurso negacionista que está en nuestras instituciones y después, sobre todo, la falta de educación en derechos humanos. Y ya para terminar, quería simplemente decir, bueno, esto es una imagen de un cómic de Paco Roca y de Robert Terrassa, creo que es el periodista, El abismo del olvido, y cuenta la historia de Pepica Celda, que recuperó los restos de su padre. Y así nació también, o sea, se descubrió la historia de Leoncio Badía, que era el enterrador de Paterna. Esto es el cementerio de Paterna, el enterrador en las fosas, pero escondía botellitas en los cadáveres, y así se pudieron identificar 80 años después a mucha gente. Y ya está. Muchas gracias. Perdón por haberme extendido. No, me ha encantado, Daría, que ha sido súper interesante. Si me puedes pasar esto último que me acabas de contar de lo del cómic, me interesaría mucho. Pásamelo por correo cuando puedas. Vale, hecho. Gracias. Nada, Vanessa, cuando quieras puedes comenzar tú. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Carmen de la Fundación Internacional Baltasar Garzón la invitación y la organización de esta actividad.
Es un gusto compartir este seminario con Daría, muy interesante la presentación, también me gustó mucho. Y bueno, muchas gracias también a quienes se conectaron. Yo no los estoy pudiendo ver, pero sé que están referentes de Memoria y Libertad, que son los protagonistas de lo que voy a contar, así que bueno, muchas gracias por conectarse. Bueno, celebro la iniciativa de la Fundación de crear este espacio de discusión y de reflexión, de amplificación del trabajo que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil y que en lo que refiere a la recuperación de la memoria colectiva, las demandas de reparación, el impulso de homenaje, reconocimiento y dignificación a las víctimas de la dictadura, desarrollan un trabajo que es indiscutible y de extraordinaria importancia. Así que muchísimas gracias. Mi presentación será un resumen de el trabajo escrito, de una contribución que presenté para la convocatoria de voces. Gira en torno al colectivo Memoria y Libertad, un colectivo que comenzó a gestarse en el año 2005 por iniciativa de los familiares, especialmente de nietas y nietos de personas fusiladas por el franquismo durante la posguerra en Madrid. Y bueno, como escuchan, ya la tonada me delata. Cuando te pasé las líneas sobre mi CV, olvidé decir, pero se nota, no soy española, soy argentina, soy de Córdoba, escribo desde acá y les estoy hablando desde Córdoba, Argentina. Yo conocí el trabajo de Memoria y Libertad en el 2019, cuando por una beca pude viajar a España a realizar una estadía de investigación. En ese momento yo me enteré de lo que estaba sucediendo con el monumento en el cementerio La Almudena y quise comprender lo que era el proceso social, político y cultural de ese proyecto de monumento y cuáles habían sido los sentidos o las memorias del pasado que habían entrado en tensión durante la realización. A partir de ahí ya quedamos en contacto con el colectivo. Ellos me invitaron a participar de dos actividades que después voy a referir. Y bueno, y siempre el año pasado los pude volver a ver y siempre me hacen sentir parte de Memoria y Libertad, con lo cual me siento profundamente honrada y agradecida porque admiro muchísimo su trabajo. El escrito básicamente tiene tres grandes partes, cada una dedicada a temas que ocupan a Memoria y Libertad desde hace casi 20 años. El primero está dedicado a la conformación del colectivo y el trabajo que han realizado en torno al listado de los nombres de las víctimas de la represión durante la posguerra en Madrid y en reunir otros tipos de datos que permitan reconstruir las identidades de los represaliados, es decir, intentar reconstruir la historia que encierra cada uno de esos nombres. El segundo apartado del texto está dedicado a lo que fue la demanda de un monumento memorial con los nombres de todas las víctimas en el cementerio municipal Nuestra Señora de la Almudena, antiguo cementerio del Este. Y una tercera parte está dedicado a una serie de iniciativas que denominamos de resistencia a lo que es el silencio forzado que imponen las políticas del actual equipo de gobierno de la capital de Madrid. Me voy a referir brevemente a las dos últimas partes del texto, haciendo una selección, pero bueno, en realidad se trata de una, digo, el actual equipo de gobierno, pero se trata de una deuda histórica que acumula ya 80 años. El franquismo no solo eliminó a los identificados como opositores a lo que llamaron la Cruzada por Dios y por España, sino que también quiso hacer desaparecer toda huella de las víctimas, estigmatizar a los familiares y obturar cualquier homenaje y duelo en el espacio público. Esto en Madrid sigue sin tener el debido reconocimiento ni la reparación moral y material que corresponde. Es una deuda del Estado y de la sociedad toda. Hay una excepción que es una placa en el espacio público como memorial. Hay una excepción que es la placa en memoria y homenaje de las 13 jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, que son conocidas popularmente como las 13 Rosas, que fueron fusiladas en un lugar cercano el 5 de agosto de 1939. Esa placa fue colocada en el 88 del siglo pasado. Por impulso de un grupo de mujeres de la Unión Pensionista de las Comisiones Obreras y de presos políticos que lograron el permiso de quien era el alcalde de ese momento, que era Juan Barranco, del PSOE. Muy cerquita de donde está la placa, lo que queda en pie de lo que era la vieja tapia del cementerio del Este, es un sitio que está cargado de simbolismo, es un punto de referencia cercano al sitio de las ejecuciones.
y fue desde los primeros años de la democracia el lugar elegido para homenajear a los fusilados de la posguerra. Cuando estoy hablando de estas personas, me refiero a las casi 3.000 personas, para ser exacta, al menos el número que manejamos hasta este momento, siempre es una cifra en construcción, 2.936 personas que fueron ejecutadas, la mayoría fusiladas, otras agarrotadas en Madrid capital, como cumplimiento de las sentencias de muerte dictadas por la justicia militar que también caracterizó recién Daría, una justicia sumarial con nulas garantías jurídicas para los acusados, que fueron enterradas en sepulturas de cuarto de caridad, las gratuitas, en el cementerio de la Almudena entre el 39 y el 44. En los 2000, con este boom de la memoria y la generación de nietas y nietos de la guerra, se renovaron las demandas de conmemoración, dignificación, exhumación, se multiplicaron las asociaciones de memoria en toda España. En ese contexto surge Memoria y Libertad, y desde el primer homenaje que organizaron en el año 2007, homenaje que repiten todos los años en cada aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, manifestaron la demanda de construir un monumento memorial con el nombre de todas las víctimas en el cementerio. Hay una iniciativa anterior, después podemos referir a eso, pero recién en el año 2017 el gobierno municipal presidido por Manuela Carmena, del grupo político Ahora Madrid, aceptó la propuesta que venía presentando Memoria y Libertad, de construir un monumento memorial, y para eso, a través de la Oficina de Derechos Humanos y de Memoria, encargó una investigación con el número exacto y las identidades de las personas que habían sido ejecutadas en ese periodo, 39-44, al historiador Fernando Hernández Holgado, que constituyó un equipo del cual participó Tomás Montero en nombre de Memoria y Libertad. La idea era que los resultados de esa investigación sustentaran la inscripción de los nombres que llevaría el proyecto del memorial. Además, encargó una escultura al artista Fernando Sánchez Castillo para acompañar los muros con los nombres. Pero ni bien se presentó el informe en febrero del 2018, se desató una fuerte polémica que trascendió a Madrid. La derecha política y mediática recriminó que en ese listado se incluían casi 300 personas que habrían estado implicadas en las llamadas checas, término que retoma la propaganda franquista. Se discutió la condición de las víctimas con argumentos, digamos, lo más grave era que esa discusión implicaba dar por válida las sentencias de los consejos de guerra y de la causa general a la que nos acabamos de referir. Tampoco colaboró unas recomendaciones que hizo un comisionado de memoria histórica, que era un órgano consultivo que había creado el propio ayuntamiento con personas que estaban muy ajenas a los temas de memoria histórica. Hubo alguna serie de errores administrativos que demoraron el inicio de la obra, y todo se termina paralizando cuando asume el poder José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, a mediados del 2019. Paraliza las obras que estaban en curso, cuando solo faltaba un porcentaje pequeño para terminarlo. El alcalde en ese momento argumentó que se trataba de un monumento sectario, contrario al espíritu de la reconciliación y a las recomendaciones del comisionado, del cual él hacía a su vez una lectura interesada. El resultado es inédito, me dirán ustedes si no, pero es una experiencia inédita, todavía sigue provocando estupor la orden de arrancar las placas con los nombres y tergiversar el sentido del monumento, al punto que Hernando Holgado se refirió a él como monumento desmemoriado, porque en esa cuestión que sacó los nombres y escribió una frase, sigue perpetuando de modo oficial la invisibilidad de las identidades de la víctima del franquismo, diluye la especificidad brutal de la represión que llevó a cabo la dictadura, porque mezcla dictadura y guerra civil, y ni hablar que constituyó una nueva ofensa muy dolorosa para los familiares. Fue juzgar dos veces a las víctimas con las mismas pruebas construidas por la justicia
franquista. Ante eso, en el escrito lo que hago es sostener que, si bien el proyecto del monumento es un signo en el espacio público muy importante, no es concluyente, porque retomando una frase de Jeline Lagrand, la memoria no está petrificada ni depositada en la piedra, sino que justamente está activa y vive en las acciones cotidianas de quienes conforman Memoria y Libertad, en sus afectos, en sus deseos, en lo que llevan a cabo. Digo Memoria y Libertad, hay otros colectivos implicados, pero me estoy refiriendo, el texto está centrado en las acciones de este colectivo. Y así, en alusión y trayendo a cuenta por una idea que me sugirió Fernando Hernández Holgado cuando leyó la primera versión del texto, retomo el juego popular piedra, papel o tijera. En ese juego, el papel le gana a la piedra, y en este caso, el papel envuelve la piedra, o la propuesta es ver cómo el papel envuelve los muros desnudos del monumento memorial, devolviéndole al monumento justamente su carácter político y humano y de reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo. El colectivo Memoria y Libertad desarrolló y sigue desarrollando toda una serie de acciones. Yo de resistencia en el trabajo destaco cuatro y aquí solo voy a nombrar rápidamente dos porque se está terminando el tiempo. En el año 2020, mientras el mundo se detenía con la pandemia del coronavirus, Tomás Montero Aparicio y Fernando Hernández Holgado coordinaban la publicación del libro Morir en Madrid, 1939-1944, las ejecuciones masivas del franquismo en la capital, el cual venía a cumplir una doble condición: ser un libro memorial y a la vez un trabajo historiográfico. Los coordinadores deciden dedicar, sí, más de la mitad del libro a transcribir, sí, a plasmar los datos básicos, los nombres de las 2.936 personas ejecutadas en Madrid. Se trató de una versión revisada del listado que elaboró el equipo de historiadores que había dirigido Hernández Holgado, el que me referí hace un ratito, que a su vez retomaba el trabajo que había hecho Memoria y Libertad en torno a ese listado, y que a su vez Memoria y Libertad recuperaba del primer listado elaborado por Milta Núñez Díaz Balart y Antonio Rojas Friens. Y además de ser un memorial, un monumento de papel, como se dijo en la presentación inicial, es un aporte historiográfico original y, bueno, de gran relevancia porque además del listado, incluye también siete estudios historiográficos dedicados a explicar aspectos relacionados con las ejecuciones masivas en la posguerra. Y la otra acción que quiero destacar en este momento tiene que ver con digamos, lo que fue reunir y resguardar la correspondencia carcelaria, ocupó Memoria y Libertad desde el comienzo, es decir, ya hace casi 20 años que están trabajando en esto. No solo por el valor afectivo y memorial que tienen las cartas, sino también documental y de lo que puede apoyar o ayudar al conocimiento histórico. Una selección de ese conjunto epistolar, especialmente aquellas que estaban redactadas en capillas, y se llama así a las cartas que estaban escritas o que fueron escritas en el lugar en el que los condenados y las condenadas a muerte pasaban las últimas horas antes de ser ejecutados y ejecutadas. Lo que hacen es reunir un conjunto de esas cartas de capilla que fueron redactadas entre el 39 y el 43 y publicarlas de manera entrelazada con las respuestas que décadas después dieron los propios familiares a esas cartas. Bueno, resultado un libro muy bonito, muy duro también, que se llama Las cartas de la memoria y que, bueno, es un libro colectivo y está editado también por Tomás Montero Aparicio. Una viendo las cartas junto con las postales, las fotos, pinturas, poemas, trabajos producidos en los lugares del encierro, uno puede armar una cartografía afectiva, un mapa de afectos, de memorias intergeneracionales, y para mí es un libro que aporta a la reparación simbólica en varios niveles. Bueno, en un primer nivel da cuenta, no es poco, de lo que fue el sufrimiento y los ideales por los cuales los represaliados fueron asesinados.
y desaparecidos en fosas comunes primero y de la vida social después. En un segundo nivel, las víctimas quedan comprendidas en una genealogía familiar, no están solas, están implicadas en redes afectivas muy potentes. Y en un tercer nivel me parece también que contribuye en la reparación, en lo que significa rehabilitar una comunicación que fue interrumpida y de ese modo, de alguna forma, aunque sea parcial, siempre incompleto, intenta sanar y dar continuidad a un duelo que, bueno, sí, siempre será incompleto. Además, me parece que contribuye a la transmisión activa de esta memoria que, como veníamos hablando y como también Daría lo explicó, es silenciada. Bueno, se está trabajando para no, pero que todavía tiene como grandes deudas, y a despertar cierto interés en las generaciones nuevas y también transmitirles un conjunto de proyectos políticos, de sueños, de ideales. Y me gusta pensarlo como también, como un espacio de memoria de papel, así como Fernando Martínez, el entonces secretario de la Memoria Democrática, habló de un monumento de papel cuando habló de este libro. Me gusta pensarlo como un espacio de memoria de papel que habilita un encuentro intergeneracional y también es un catalizador de memorias con vista a un horizonte futuro deseado colectivamente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. La verdad es que, bueno, yo conozco a Tomás y conozco también los libros que has comentado. Y bueno, la verdad es que la labor que haces el colectivo es muy necesaria e increíble. María Laura, no sé si no tenemos mucho tiempo, si puedes ser un poco escueta en tu ponencia, porque como Claro. no sabíamos si ibas a estar o no, pues nos hemos alargado un poco más. Pido disculpas, acá en Buenos Aires hay una tormenta muy fuerte desde ayer y no tenemos luz en varios sectores y estoy en uno de los sectores y me tuve que caminar bastante bajo la lluvia para poder conseguir un lugar. Así que bueno, pido disculpas. Tengo preparado un pequeño extracto, si ustedes me lo permiten, lo voy a compartir. No sé si lo están viendo. Sí. Bueno, la presentación es muy corta, en este caso es parte de un proyecto general que venimos trabajando del proyecto Morey Morim, que tiene que ver con el Museo de Yad Vashem de Israel y tiene que ver sobre la historia de las mujeres en el Holocausto y su transmisión, que es un poquito lo que yo me dedico en los últimos años. Entonces, poder pensar. No tanto el antes o el después, sí ir perfilándolo para poder pensar si la resistencia pasiva es pasiva realmente. Digamos, no es que no vamos a valorar la resistencia activa o armada, sino que en este caso el objeto de estudio va a ser la resistencia pasiva y vamos a definir de qué trata cuando hablamos de resistencia pasiva o no armada, como dicen algunos autores. En el rol de la mujer judía y en especial en los años 20, 30, hablamos justamente de los distintos roles que alcanzan esta sociabilidad que vamos viendo en la diapositiva y que vamos a ver cómo se van desarmando y cómo se van readaptando durante el proceso de la Shoah, como nosotros decimos. Recordemos que para nosotros, los que estudiamos estos temas, la Shoah o el Holocausto comienza en 1933, con el ascenso de Hitler al poder y termina en 1945 con la finalización de la Segunda Guerra. También lo dividimos para hacer mejor el análisis en tres momentos: el antes del año 33, para ver justamente qué se perdió, qué pasó, cómo podemos recuperar la memoria de los que ya no están; ese durante nefasto, que también lo dividimos en tres. En la etapa de legislación, enteramente en Alemania, hasta el año 38, con el pogromo de noviembre o Noche de los Cristales, y de 38 al 41, con lo que es la guetoización, y del 41 al 45, que tiene que ver expresamente con el traslado de las personas, ¿sí? Especialmente judíos, a los campos de concentración y campos de exterminio. Pero vamos a pensar directamente relacionado en el durante.
es lo que tiene que ver con los guetos, ¿sí? Esos espacios cerrados que a través de la orden de Heydrich de 1939, cuando Alemania invade Polonia, se arman lo que se llaman barrios cerrados, estructurados, y vamos a encontrar más de 1.400 diseminados por toda Europa, con distintas condiciones, entre ellos, por supuesto, el gueto de Varsovia, el de Wilna, el de Łódź, son los más famosos, pero tenemos guetos chicos y guetos grandes como para también pensar, y en esto podemos encontrar muchos mapas. Y dentro del gueto, donde todo estaba prohibido, recuerden que las personas podían ir solamente con una valija de 20 kilos, ¿sí? Hoy para nosotros es irnos de viaje, pero imaginemos que hay que llevarse toda la vida, y pensaba recién cuando hablaba Vanessa, ¿no? En todo, ¿qué podemos llevar y materializar en papel también en esas valijas? Y también aquí vamos a ver qué llevarían. Y como está todo prohibido, también todo se hace. Entonces, ¿por qué elegí el arte? Porque me parece que también el arte, fíjense, dentro de los guetos, sobre todo de Esther Nouri, de Hella Sestine, son elementos de resistencia, ¿sí? Es decir, estos cuadros hoy uno los ve, y fíjense, sobre todo el de abajo a la derecha, el color que tiene aún, donde podíamos ver, digamos, el proceso de deshumanización que el régimen nazi, el régimen alemán nazi quería implementar en las poblaciones. Así que en este momento la mujer está en el proceso de transformación y cambio, pasa de este salto cualitativo de lo individual a lo social. En muchos casos las niñas se transforman en mujeres en el sentido de que hay que revisar, ¿sí? Una nueva forma de vida, trágica por supuesto, una estudiante que se va a transformar en la clandestinidad, una ama de casa que tiene que ahora no solamente revisar cómo va a organizar su vida cotidiana, sino también todas las funciones que se la van interpelando dentro de este espacio. El rol de esposa, ¿sí? Ustedes saben que en la mayoría de los guetos los hombres escapaban hacia el este, porque como se creía que era una guerra y en la guerra van los hombres, ¿sí? Entonces los hombres escapaban hacia el este y las mujeres se quedaban. Entonces, mucho, digamos, dentro de las escenas y dentro de la demografía de los guetos, el mayor índice y el porcentaje de población es de mujeres. Este rol de madre, que a lo mejor era individual en el sentido de sus propios hijos biológicos, ahora se transforma también en una mujer que tiene que estar cuidando a otros niños, a otros muchachos, ¿sí? A otros que no son sus hijos. Y el rol de la resistencia, que tiene que ver con la resistencia armada, pero también tenemos la figura de las kashariot. En hebreo, kashariot es mensajeras, dado que, como ustedes saben, los hombres judíos tienen la crucifixión o el Brit Milá, es más identificable que son judíos, en cambio las mujeres en muchos casos no. Entonces, estas mujeres, muchachas entre 18 y 25 años, podían o se escapaban, vamos a ver muchas imágenes sobre esto y relatos, que se podían escapar de los guetos o ir de uno a otro contando lo que iba pasando. Realmente tenemos muchos ejemplos de estas kashariot. Y también los ejemplos de, para quien la población judía más, digamos, religiosa, la resistencia espiritual y también la resistencia religiosa. Y por supuesto también, vamos a ver que en este durante, la resistencia se asocia con grupos de resistencia en Polonia, en Francia, ¿sí? Donde hay un exterior, un no judío, que acompaña y ayuda a esa resistencia. Entonces tenemos ciertos relatos. Bueno, yo comparto luego para poder ver esta preservación de la unidad familiar que la mujer tiene muy fuerte y la educación en la clandestinidad también como formas de pensar la resistencia. Entonces nos preguntamos si la resistencia pasiva es realmente pasiva en el gueto. Bueno, vemos que si todo está prohibido, las prácticas religiosas se siguen dando y las culturales también, de manera clandestina, pero se siguen dando, aun cuando las restricciones nazis no lo permiten. La educación clandestina se arman dentro de los guetos, escuelas, ¿sí? Aun cuando no estaban los elementos dados ni los materiales dados, con un indicio de poder transmisión de cultura judía y universal. Los chicos siguen estudiando hebreo, las maestras en forma secreta, acuérdense que las maestras fueron las primeras, uno de los primeros grupos que pierden el trabajo. Y esto hace que el tratamiento, la transmisión de conocimientos y también todo lo que tiene que ver con la parte judaica. El apoyo emocional y social también forma parte de esa resistencia.
vamos a ver que tanto los guetos como los campos se llaman hermanas gueto o hermanos de campo, que son estas mujeres que a lo mejor no se habían conocido del antes, sino que se encuentran para darse ese apoyo emocional, aún en la desesperanza de lo que podía pasar al día siguiente. Luego también tenemos algunas cuestiones que no vamos a juzgar, por supuesto, porque estaban dentro de la opresión de un régimen, que tenía que ver con hacer robos, como por ejemplo las propias mensajeras que recién mencioné, sabotajes, daños, ¿sí? Contra el régimen como una forma también de resistir. Y algo que yo recién mostré con el arte, ¿no? De distintas autoras, que es las expresiones artísticas, la literatura, el arte, la música. Sabemos que en el gueto de Varsovia hasta hubo un teatro, ¿sí? Esto implicaba también la búsqueda, ¿sí? De poder pensar. Y también pensarse la mujer de los años 30 y 40 como protagonista de estos momentos y de esta resistencia. Por eso, y hablando rápido, había mucho, mucho más para comentar, pensamos, ¿sí?, cómo esta resistencia puede ser revisada después. Nosotros sabemos que muchas de estas mujeres quedaron solas. Hay gente que perdió a casi toda su familia nuclear extensiva, y es el volver a vivir, el volver a pensar, ¿no? El volver a empezar, el desafío de armar una familia, ¿para qué? Para volver a ser, o volver a ser la misma, bueno, evidentemente ahí no. Entonces, resistencia también va a ser en el después, cuando pensamos en tres momentos de la memoria, cuando el sobreviviente o la sobreviviente termina la Shoah, es del momento donde se da cuenta de lo que realmente le ha sucedido, donde se encuentra con la pérdida, con la ausencia del ser querido, de lo que perdió materialmente, y se da un tiempo de lo que se llama la memoria escindida. ¿Qué es esto? Un tiempo de silencio. Muchas de las sobrevivientes no hablan, no cuentan los estragos que pasaron, especialmente cuando salieron del gueto, dentro del gueto y cuando dentro de los campos de concentración. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que tras los juicios de Eichmann en 1963, es de público conocimiento lo que sucedió y se extiende también a través del periodismo, también de Hannah Arendt, ¿no? Que nos cuenta su travesía en estos juicios, la necesidad de hablar de los sobrevivientes, no solamente de los que estaban en Israel, sino también de todos los sobrevivientes que se habían, de alguna manera, habían emigrado después de la guerra. Y aquí en Latinoamérica muchos de los países acogieron, principalmente Argentina, Venezuela y en el norte Estados Unidos, y empieza con esta movida que se ve, la gente se prendía en la televisión a ver lo que estaba sucediendo y a escuchar los relatos de Ava Kovner, que nos va a contar que los judíos no fueron como ovejas al matadero, sino por el contrario, que estuvo esta resistencia armada y también la no armada. Entonces hay una memoria de todos, que significa que los sobrevivientes comienzan, ¿sí?, a poder contar. Lamentablemente sabemos que muchos no han podido contar nunca y que han fallecido con ese secreto. O hay algo que pasa también muy comúnmente en las mujeres, que no le cuentan directamente a la primera generación, a sus hijos o hijas, sino que le empiezan a contar a sus nietos o a sus bisnietos. Y esto es muy interesante porque aquí también esa realidad traumática, ¿sí?, hace que los nietos la puedan recibir y también poder revisar ese pasado, ¿sí?, que nosotros hoy lo llamamos memoria. Y finalmente, hoy, y también como manera de mi trabajo de reflexionar, es el tema de la memoria personalizada. ¿Qué es esto? Bueno, por la edad de las sobrevivientes, son todas muy viejitas, y por la vida, vamos teniendo cada vez menos sobrevivientes del Holocausto. Entonces, hoy ser testimonio es mucho más que poder pensar y escuchar a alguien, sino que es la memoria personalizada. Seguir dando voz, porque también seguir dando una manera de resistencia. Entonces, lo que trabajamos también, escuchar a un sobreviviente, o grabarlo, o seguir auspiciando estos espacios, hacen también una manera de resistir, que obviamente en el mundo que transitamos, estas maneras también pueden ser modelo y ejemplo de todas nosotras que todos los días luchamos por distintas cuestiones. Muchas gracias y espero haber sido el tiempo. Muchas gracias, María. La verdad que
Qué interesante, y esto último que has dicho de memoria personalizada me ha gustado mucho, me pareció muy bonito. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Podéis, si queréis, levantar la mano y yo os abro para que habléis, o si no, lo podéis dejar también en el chat. Sí, Tomás, te doy. Hola, mira, sí, básicamente era para felicitaros porque ha sido maravilloso. Comentaros que uno de los aspectos de que a los familiares de las víctimas más nos han reparado y nos siguen reparando es precisamente este tipo de actividades, este tipo de contar con personas excepcionales. En nuestro caso, pues bueno, con Vanessa, que ya habéis visto que expone estupendamente lo que es la realidad que hemos sufrido aquí en Madrid. Y como siempre digo, pues bueno, que esa reparación de lo que supone el camino que hemos emprendido los familiares desde que fuimos conscientes de esta situación y de lo que requería, pues es verdaderamente lo que nos está reparando, ¿no? Porque, como bien se titula la ponencia, pues es posible que sea la única justicia, ¿no? Que reciban nuestros familiares y la única reparación que reciban pues sus descendientes, ¿no? Porque tal y como está el panorama, pues no hay otra. Y lo único, pues bueno, ya no da tiempo, sobre todo, deciros esto porque hay debates muy densos, ¿no? Como el tema de memoria, historia, ¿no? Pues, creo que últimamente, pues casi como que la mayor parte de lo que ya se tiene en cuenta como memoria es historia. O sea, una vez que toda esta memoria rescatada en su momento tiene ese sentido, una vez que ha sido pasada a papel, que ha sido analizada, estudiada y reflexionada por los especialistas, es historia. Entonces, quizá es una forma de empezar a utilizar a lo mejor esos términos para que nadie lo degrade. O sea, es tan importante todo el trabajo que han hecho tantas profesionales y tantos especialistas que verdaderamente hay que considerarlo como historia y historia de la buena ya, ¿no? O sea, es lo que quería añadir y felicitaros porque estas iniciativas son muy importantes. Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias, Tomás. Tú también formas parte de todas estas iniciativas. Y bueno, también felicitaros por vuestro trabajo, que es, no sé, impresionante. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Yo tengo una pregunta para María Laura que me intriga mucho, es que ¿cómo? O sea, por ejemplo, el tema del arte y todo eso, ¿de qué manera lo has investigado? Porque creo que es como un poco complicado llegar a eso. Bueno, de hecho hay museos, o sea, dentro del Museo de Yad Vashem en Israel, que uno puede mirar, todo esto está digitalizado, el arte, o sea, hay museos específicos. La comunidad, digo, la colectividad y muchos también dentro de Alemania, la Claims Conference, han buscado no solamente los relatos y los testimonios para, obviamente, para reparar a las víctimas, sino también objetos. Entonces, en este reparto de objetos se han encontrado mucho de lo que es el arte robado nazi, que habrán visto la famosa película, que no es una película maravillosa, pero bueno, es una novela, que es La Dama de Oro, ¿no? El famoso cuadro de Klimt, y así de vez en cuando aparecen grandes producciones y de artistas menores, que no son tan menores. Después en el Museo del Holocausto de Houston, que está todo lo de Samuel Bach. Hay muchos autores que uno los puede ir encontrando, hay páginas web completas donde se han dedicado enteramente a buscar, ¿no? Arte y para llevarlo a museos. Mucho también hay de sobrevivientes que hacen arte después, que se han transformado en grandes artistas, no por tener a lo mejor la cualidad de serlo, sino que bueno, su manera de expresión, en vez del testimonio oral o escrito, ha sido el arte, pero sí hay muchísimo, muchísimo para investigar y hay muchísimas personas comunes como nosotros que se han dedicado al arte y vaya si han hecho grandes maravillas, ¿no?
Qué bueno, pues si me puedes pasar algunos de estos museos que me comentas, porque me parece interesante y podemos hablar de ello en algunos de nuestros proyectos. De Bueno, acuerdo. mientras, para recordaros que tenéis las contribuciones en la página web de Voces y también en en nuestra página web de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, por si a algunos le interesa y quiere leerlo. Y no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no, a lo mejor lo podemos dejar aquí, que al final no hemos estado tan mal de tiempo. Mis felicitaciones por este libro, Las cartas de la memoria, es brutal y muy necesario. Un abrazo desde Valencia. Gracias, Tomás. Bueno, pues yo creo que ya no hay más intervenciones. Daros las gracias otra vez por estar aquí y a las ponentes que habéis estado, que ha sido todo muy interesante. Vais a tener la grabación del seminario en YouTube. Cuando esté subido yo os lo mando. Y nada, que okay. Muchísimas gracias por participar también en el proyecto Voces, por vuestras contribuciones. Y nada, eso que muchas gracias por participar. Así que Gracias a vosotros. estamos en contacto. Muchas Muy gracias bien. por organizar esta Ay, iniciativa, Carmen. venga, Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias.